when I were supposed to be. Sigue diciendo que me quiere y no lo siento así. Sigue diciendo que me quiere pero es a morir. Stop, I'm trying to fuck. She got the job with a title on butt. Pop my pockets and let me that fuck. Through my body, she wanna get through. Up that fire, no kush. Come out, if I can't get him through, he's just blowing the crowd. Kiss on the party, Mr. Bullets is broken. Put him in his place. Bienvenidos a mi barrio. Bibi, 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 bibi. Un día por el barrio hoy. Vamos a ir al chino que solía ir yo de pequeño a comer cuando tenía 13 años o así, que pillábamos 5 pavos por los fines de semana y nos veníamos al chino este a comer. Eso antes no estaba cuando era pequeño, esto es nuevo. Aquí, muchas gracias. Muchas gracias. Quiere estar en el hood, le gusta mi gorila y su actitud. Estoy lanzando dinero encima del club, si no se ve brillando, eso no es mi mood. Aquí es donde se crió, creo. Pero está cocina, los fans reales la reconocerán. Desde mis fotos y Instagram, ahora está un poco bueno. Pero, that's my house, man. This is where I grew up. La habitación de mis modos, ya desde ahí. Que creo un poquito. Pero esta es la historia, aquí me crié yo. Esta casa no la voy a vender nunca. Mira esto, lo hizo mi mamá, mira aquí. Mi mamá tiene fotos mías, mira las fotos. Is the trap. Mira mi mamá y yo. Y yo fumándome un gallito. Ay, como quiero a mi madre. Te quiero, mamá. Esta era mi habitación. Yo. Este era mi espacio, tío. Aquí tenía un escritorio para hacer los deberes y mi cama. Y esta era mi habitación, tío. Bueno, no tengo ahí todo de niño pequeño, hasta los puzzles y todo. Esto lo hizo mi mamá. Ese cuadro lo hice yo. Es una flor con un tenedor y un cuchillo partiéndolo por la mitad. Tiene ropero. Bueno, ahora lo tiene mi mamá. Pero guau, si me pongo a mirar tengo ropa ahí hasta de haber hecho yo y todo. ¿Qué pasa? Así se empieza y se acaba con un Lambo. Esta es la tendencia de ahora, de moda. Estilo Trap House, se llama. Tendencia en Berlín. ¿Qué dice, bro? ¿Qué dice? ¿Has ido a ver al Dilo o vas a ir a verlo? Luego cuando caiga un poquito el sol, ¿no? Vale, vamos a verlo. Vale. Avísame cuando te apetezca o cuando tal, rollo 8 o qué. Dale, dale, pues algo te veo. Love. Pero mi perro empezó a tocar eso. En el blog haciendo trampas, no duermo de noche acostumbrado hasta las tantas. Nadie pido fotos, odio esas risas falsas. El Arthur. Sí, tío. Pero, joder, yo quiero una de esas. Tú ves en Calify, ¿no, Pablo? No, era... Pero el punto que quería llegar no era ese. Mano, que estoy jodido la espalda, hermano. No te iba a tocar la espalda, que te va a tocar... Te voy a un bufetón, bro. Te va a tocar el cinturón, tío. Hola, ¿no? ¿Cómo estás? Kiefer y el Santi. Porque no tenía mucha habilidad. ¿Con qué va? Y vengo. La Turki. Cuando tenga casa, como hizo Víctor. Pues se ha bajado hoy, ¿no? Chao, tío. Nos vemos. Chao. ¿Has visto los memes de los perros sin cuello? Vale, tío. Gracias, chao. Hostia, aquí queda una fotico guapa, primo. Oh. Vale. Claro que sí. Una puta polla, hermano. Ya, una, ya está, bro. Tú, bro, déjate de mariconada. Un par de fotos con el chaval guapa, no lo molesto. Pero qué cojones, bro. ¿Es de la 23 o qué? Sí, bro. Duro, bro. Mal rollo por ahí, ¿no? No, bro. No, yo qué sé. Yo qué sé, esa gente ya sabe. Qué va, bro. Yo me llevo bien con todos. Que yo... ¿Cuándo has dicho tú, Pablo? Capital de Dinamarca, Estocolmo. Ah, no. Copenhague,
No sé. Es justo ese tipo de niño que estás. ¿Qué haces así? Te vas a llevar que flipas. Romántico. Te vas a hacer daño. Te vas a hacer daño. Es que vas a hacer así, vas a hacer. Venga, tío, va. ¿Y por qué intentas ponerte recto, cabrón? Que yo creo que eso puede ser la peor postura que puedas tener. ¡Te está todo el rato! ¿Pediste todo el rato, cabrón? Sí, yo estoy recto. ¿Sabes qué te conocía Rula en una técnica súper tocha? Ah, sí. Una técnica súper buena para ponerte recto. Tienes que imaginarte que tus pezones son láseres y apuntaba a la cara de la gente. Quédate con eso. Para ir recto siempre. Paciencia, ¿no? Por aquel búnker. Hoy Nilo se va a la universidad. 9 meses. Se va de excursión. Dios quiera, se va de excursión, volverá en 9 meses. Pero va a volver. Oh. ¿Cómo si por madre? Hecho roca, va a volver y se va a presentar a la velada. Mal fight, ¿dónde dices? No sé qué le pasa, bro. Te quiero, papi. ¿No hay cola? Es verdad, he tenido un flashazo, bro. ¿Qué va a decir, hermano? Ayer no era relajante, bro. ¿Qué va a decir? ¿Y para ir a verte qué? Mi hermana. ¿Por qué no nos quedamos un rato más, chavales? 50 Cent. Y levantando la B. Tienes que coger a los presos y comerle la cabeza, hermano. Es que todos los presos de Roncalense os mando boys. Bueno, no sé si es positivo para nosotros. No, no. Tienes claro, hermano. Emanuel, parece que tengas una tablilla en el cuello. Es que estás fatal, hijo de puta. ¿Vale? Que los pezones apunten a sus caras. Se me dobla esto, pero aquí, esto de aquí parece una tabla, bro. En el 27 de septiembre vamos a sacar a Nilo en el Madrid Salvaje, que a lo mejor hay 20.000 personas o 30.000 personas, y lo vamos a sacar. Mi colega está preso, pero lo hemos conseguido sacar solo para este concierto y tal, y vas a salir con los grilletes puestos, como si fueses un preso de Gotham. Y tienes que salir, y tienes que salir mamadísimo y con el traje enrollado aquí, como si fuese 50. Y te vamos a poner una... Un durac, te vamos a poner un durac y una... Y la gorra más arriba, ¿eh? Hola, buenas. Gracias. Qué raro, man. Qué raro. Mira cómo mueve el culito para el. Como se me avalancha, man. El taxi ha llegado a tu ubicación, creo que es el mío, ¿no? Sí, bro, cuídate por allí, bro. Yo qué sé, no sé qué decirte, bro. Que te cuida mucho, bro, y que espero que te traiga. Cuídate mucho, bro. Chavales, llevar cuidado en el mundo. Que te pueden pasar cosas malas si no llevas cuidado. Y gente que tiene mala suerte a veces. Nilo se va un tiempo, quizá un poquito menos de un año. A la universidad de los que no estudian. Y bueno, me voy a dormir ya porque la verdad que no tengo mucha ganas de pensar ni de nada. Pero, llevar cuidado por ahí.